Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 4.4 Secreto perfecto y distancia de unicidad. Esta clase pertenece al módulo 4 dedicado a la teoría de la información en la criptografía. En las siguientes tres diapositivas te muestro los 41 títulos de las secciones que ya hemos publicado en este canal Class for Crypto con un total de 24.029 visualizaciones en estos 11 meses de vida del proyecto. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte, vamos a comenzar esta cuarta clase de teoría de la información en la criptografía con la lección 4.4 que lleva por título Secreto Perfecto y Distancia de Unicidad. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Secreto de un sistema criptográfico. 2. Cifrado con secreto perfecto. 3. Cifrado sin secreto perfecto. 4. Modelo de cifrador aleatorio. Y 5 distancia de unicidad. Comencemos. Secreto de un sistema criptográfico. Claude Shannon define el secreto de un sistema criptográfico como la incertidumbre del mensaje en claro M, conocido un criptograma C, lógicamente en cuya cifra se ha utilizado una clave K. Conceptos de incertidumbre, etcétera, que ya hemos dado en clases anteriores. Tenemos entonces el siguiente escenario con un conjunto de espacios, es decir, hay un espacio de mensaje, hay un espacio correspondiente a los criptogramas y hay también un espacio correspondiente a las claves. De forma tal que el espacio de claves serán. Las claves posibles K1, K2, K3 hasta Kn, lógicamente. El, el espacio de los criptogamas serán, lógicamente, los criptogamas C1, C2, C3 o cualquier criptogama que se pueda recibir. Y el conjunto de mensajes serán todos esos mensajes que yo puedo generar y que yo puedo pues, enviar o que tenga necesidad de cifrar. El mensaje M1, M2, M3, etcétera, hasta Mn. Lógicamente, inicialmente vamos a suponer que tanto el espacio de los mensajes como el espacio de las claves, como el espacio de los criptogramas, van a ser equiprobables. Luego en la práctica vamos a ver que lógicamente no, especialmente en el, lo que corresponde al espacio de los mensajes. Habrán mensajes con sentido en los cuales habrá sentido en el texto que yo voy a enviar y habrá mensajes sin sentido que lógicamente nunca voy a generar. Teniendo en cuenta que lo que estamos estudiando son pues, eh, lo, las características que Shannon eh, pues, estuvo analizando eh, con respecto al lenguaje, siempre eh, pensando en los cifradores del tipo clásicos, en donde la cifra se hacía solamente sobre textos y normalmente se hacía sobre un alfabeto en particular que eran las letras mayúsculas correspondientes al inglés o al español, por ejemplo. Es decir, trabajamos en módulo 26 o en módulo 27. Lógicamente, si, si esto lo aplicásemos a la criptografía moderna, que no se puede aplicar, pero lo quisiéramos aplicar a la criptografía moderna, entonces hablamos de mensajes, cualquier tipo de archivo, cualquier tipo de documento con formatos y formatos del tipo DOCX, del tipo MP3, MP4, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí habrá pues, una gran parte del documento que no tendrá ningún tipo de sentido, sencillamente serán pues, códigos ACI que eh, permiten codificar pues, eh, cualquier tipo de documento que se ha hecho con un formato pues, PDF. F, eh, docx o lo que sea, ¿verdad? Pero aquí todos esos mensajes, M1, M2, M3, MN van a ser lógicamente mensajes que yo voy a intentar generar y que serán lógicamente mensajes con sentido es decir un mensaje m1 puede ser hola ¿qué tal? cómo estás un mensaje m2 te envío un abrazo un mensaje mn pues eh, un cordial saludo no pero lógicamente no voy a jamás intentar enviar un mensaje xpmqnnzp eh, a x no tiene ningún sentido verdad bien tengamos presente entonces que todo este estudio está hecho eh, de cara a lo que es la ecografía clásica porque es un estudio como sabéis eh, pues iniciado por Cloud Shannon en el año 1948-49, donde hace esos dos documentos tan importantes que ya hemos comentado en clases anteriores. Evidentemente en estos espacios, en el espacio de los mensajes, en el espacio de los criptogramas y en el espacio de las claves, se va a cumplir que la probabilidad de enviar el mensaje M1 o M2 o M3 o MN, enviar cualquiera de ellos, va a ser igual al 100%, va a ser igual a 1. Lo mismo que hablamos en la posibilidad de recibir un criptograma C1 o un criptograma C2 o un criptogramma c va a ser igual a 1 y también exactamente lo mismo con respecto a la clave. La posibilidad de usar la clave K1 o la clave K2 o la clave de caso n también la sumatoria va a ser igual otra cosa distinta como digo es que esos sean valores equiprobables o no sean equiprobables en la práctica vamos a ver que no vale pero en principio vamos a suponer que pues lógicamente sean o no sean equiprobables esas probabilidades lógicamente la sumatoria va a tener que ser igual a 1 verdad yo tengo una, una caja con mensajes todos, eh, todos, porque tengan, por ejemplo, una cierta probabilidad, pues te envío un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, etcétera. Habrá mensajes que tengan más posibilidades o menos posibilidades, pero la posibilidad de que ese de, ese de esa bolsa que tengo un conjunto de mensajes saque o uno o dos o tres o cuatro o el cinco o el seis o el que sea, la sumatoria lógicamente va a tener que ser igual a uno y eso es bastante obvio. Vamos entonces a definir un conjunto de probabilidades relacionadas con los mensajes, con las claves y también con los criptogramas, para luego poder definir qué es lo que es un secreto perfecto, como estudió Shannon. Quiero es que sería un sistema sin secreto perfecto. Luego definir lo que será un cifrador del tipo aleatorio y finalmente llegar a ese a ese dato eh, que era importante en criptografía del tipo clásica, que se, se conocía o se conoce como distancia de unicidad, una especie de pues eh, número comparativo de los distintos algoritmos. Para saber qué algoritmo eh, era más difícil o menos difícil de atacar, lógicamente, como veremos más adelante, en función del de tamaño o de la entropía de la clave. Si la clave es una clave que tiene una gran entropía y además es una clave de un tamaño grande, pues lógicamente va a ser mucho más difícil eh, poder eh, romper pues, eh, el criptogama y encontrar el texto claro. Porque si la clave es muy grande y la entropía es muy grande, es decir, pues es, es totalmente probable una clave K1, una clave K20, una clave K40 o una clave K5580, pues entonces está claro que... Ese tema es más seguro, ¿verdad? Bien, demos ve, ve, entonces un conjunto de definiciones que nos van a ser útiles para luego más adelante definir, entre otras cosas, un cifrador del tipo aleatorio con el cual vamos a encontrar esa famosa distancia de unicidad. Vamos a decir que PDM... De Será la probabilidad de enviar un mensaje M. Lo que decía, tenemos una bolsa con un conjunto de mensajes, la probabilidad que saque un mensaje 1 o un mensaje 2 o un mensaje 3, ¿vale? Pues eh, va a tener un conjunto de probabilidades, pero en principio vamos a suponer que la probabilidad va a ser X probable, es decir, que la probabilidad que saque el mensaje M1 o el mensaje M2 o el mensaje M3 o el mensaje MN va a ser lógicamente 1 sobre N porque tengo N mensajes posibles, ¿de acuerdo? Lo mismo podría hacer con los criptogramas. Yo puedo recibir un conjunto de criptogramas, todas letras A, pues eh, XP, NQ, RR, ZP o ZZ, MN, ZU, eh, RT, pues son, son pues, eh, criptogramas que yo podría recibir. Insisto, estamos trabajando siempre en módulo 27 eh, y entonces vamos a decir que eh, P sub C va a ser la probabilidad de, de recibir cualquier tipo de criptogama. Si cada uno de esos criptogamas es su y, otra vez decimos que es del tipo x de probable, pues entonces lógicamente la probabilidad de cada uno de esos criptogramas será 1 entre n, 1 sobre n, ¿verdad? Bien. Un par de definiciones más. Sea entonces P sub M de C, es decir, la probabilidad de que a partir de un texto en claro MSU se obtenga un criptograma C sub I. Fijaros que siempre eh, la probabilidad va en sentido de izquierda a derecha. P sub M de C es que la probabilidad de que a partir de un mensaje M yo obtenga un criptograma C. ¿Vale? O si queréis a partir de un mensaje M sub I yo tenga de forma particular un criptograma C sub i. Y lo mismo al revés. Sea P sub C de M, es decir, la probabilidad de que una vez que yo reciba el criptograma C, este provenga de un eh, mensaje M. Es decir, la probabilidad de que reciba un criptograma C sub i, ¿vale? Es que este provenga de un mensaje, mensaje M sub i que lógicamente se ha cifrado con una clave en particular. ¿Vale? Bien. Una vez que damos estas pequeñas definiciones, vamos a ver qué eh, es lo que estudió Shannon diciendo lo que era un sistema con, sec con secreto perfecto y qué sería un sistema sin secreto perfecto. Diremos que un sistema tiene secreto perfecto si el conocimiento del texto cifrado no nos proporciona ninguna información acerca del mensaje. Es decir, cuando la probabilidad de acierto al recibir el elemento I más 1, por ejemplo, estoy recibiendo varios criptogramas, pues recibo otro más y otro más y otro más, ¿vale? Por ejemplo, cifrado con una clave la misma o, o una clave distinta, va a ser la misma que en el estado i. Es decir, yo voy a tener exactamente la misma incertidumbre si yo quiero pues, eh, un criptogama C4, descifrarlo. Porque entonces, si yo no tengo la clave y lo estoy llevando por fuerza bruta, voy a ser, va a ser igual de probable de que ese que que 4 provenga del mensaje M1, del mensaje M2, del mensaje M3, del mensaje M4, del mensaje M5, etcétera. Vale, Esa es un poquitín la idea de lo que se conoce como un cifrado con secreto perfecto. Que más adelante vamos a ver que uno de ellos es el conocido como cifrado de Vernam o cifrado del tipo one time pad de solamente usar un una clave y tirar con ciertas características de la clave que ya comentaremos más adelante. Entonces diríamos que este keto perfecto vale, va a implicar esta condición, de que PM, la probabilidad de elegir cualquier mensaje dentro de esa bolsa que tenía un conjunto de mensajes, os acordáis, sea igual a que eh, P sub CDM sea igual a la probabilidad de que una vez que yo haya recibido el keto gamma C sub I, este provenga de un mensaje M sub I, lógicamente cifrado con una clave cualquiera, ¿vale? con una clave K sub I, K sub J o la que queramos. Lo que puedo decir aquí son dos cosas interesantes el p el pdm es la probabilidad de que ella elija cualquiera de los mensajes que están dentro de la bolsa con lo cual pues vamos a decir que será la probabilidad a priori a priori yo no sé qué mensaje voy a enviar y voy a elegir cualquiera porque como son equiprobables puedo elegir uno u otra verdad vale eh, al contrario el, el p sub c de m la probabilidad de que recibido que otro gama c este provenga de un mensaje m será conocida como la Probabilidad a posteriori. Yo ya he cifrado el mensaje, yo ya he elegido el mensaje. Lógicamente, tú estás atacando, no sabes qué mensaje he elegido. Entonces tú has recibido un criptograma y ahora tú te preguntas: ¿Este criptograma a qué, a cuál de los mensajes posibles que me podría enviar corresponde? Y es lo que entonces sería una probabilidad a posteriori. ¿Vale? Sigamos entonces con el cifrado con secreto perfecto. La probabilidad P decifrar un mensaje en claro m usando una clave k y que se convierta en un criptograma c lógicamente será como veis ahí vale eh, p sub m de c la probabilidad es de que a partir de un mensaje m yo llegue al criptograma c es bastante lógico con lo cual pues como m debe ser cifrado con cualquier tipo de clave k con la clave K sub 1 o K sub 2 o K sub 3, cualquiera de ellas, de forma equiprobable entonces diremos que P sub M de C va a ser también igual a la sumatoria de cada una de las posibles claves que yo haya utilizado en la cifra, ¿vale? En donde, lógicamente, el criptograma C será, pues, el cifrado E sub K, es decir, la E de Encrypt y con la clave K del de mensaje M. Por lo tanto, ¿vale?, al cumplirse esa igualdad de que P sub M de C sea igual a la sumatoria de todos los P sub K, desde K igual a 1 hasta K igual a N, ¿vale? Pues entonces lo que deberá cumplirse es que existirá, ¿vale? Debe existir algún K sub J, una clave K sub J, de forma tal que yo haya cifrado, ¿vale? Con esa clave K sub J haya cifrado el mensaje M sub I y me haya dado resultado el criptograma C sub I. ¿Está claro? Bien, pues esto nos va, a, nos va a indicar entonces que para lograr un secreto perfecto el espacio de claves debe ser igual o mayor que el espacio de mensajes. Esto es algo que más o menos hoy en día lo conocemos, ¿no? Conocemos que si hacemos un cifrado, por ejemplo, en flujo, lo que nos interesa es que el espacio de claves, de esas claves aleatorias de bits que yo estoy generando para cifrar, por ejemplo, XOR, bit a bit, eh, clave, con eh, bit del texto claro, pues sea como mínimo de igual tamaño que, eh, que el espacio que tiene los mensajes y además que sea del tipo aleatoria, ¿no? O pseudo aleatoria, por lo menos. ¿Para qué? Para que no tenga un periodo en que se vaya repitiendo. ¿Está claro? Entonces eh, debe ser, como veis, ¿vale? El, el espacio de claves debe ser mayor o al menos de igual tamaño que el espacio de mensajes. Algo que lógicamente en teoría nos parecería imposible, ¿vale? Pues cuántos mensajes tengo yo? Pues de longitud 20. Pues no sé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Si suman 20 caracteres, pues no lo sé. Pues hasta los que se me ocurran. Y entonces podría estar aquí. Durante días y días, meses y meses, buscando mensajes, eh, algunos que tengan más sentido y otros que tengan menos sentido, eh, pero que todos sean de alguna forma pues, posibles de descifrar y que pertenezcan al castellano, pertenezcan al español, eh, y entonces pues, eh, me volvería pues, loco viendo la cantidad de posibles claves que hay, ¿verdad? Bien, pues esto, como digo, en teoría sería imposible, excepto en el famoso denominado cifrado de Vernam que lo comentaré un poco en la clase de hoy, pero ya cuando veamos luego eh, la, la, cifrado, eh, la cifra clásica y veamos esta cifra de Bernam, vamos a ver que lógicamente ese que se conoce como un cifrado del tipo matemáticamente seguro porque es totalmente imposible de romper, pero para eso va a tener que cumplir un conjunto de condiciones que ya lo, los iremos dando en clases eh, siguientes. Lógicamente el conjunto de condiciones va a ser que pues, la clave sea tan larga o mayor que el mensaje, es decir, que no haya una periodicidad y que la clave se vaya repitiendo a medida que yo voy cifrando el mensaje o el documento y además que esa clave sea del tipo aleatoria. Pero eso ya lo iremos viendo eh, eh, durante las siguientes clases. Y por último, se puede decir, que es lo que estudió Shannon, que la condición necesaria y suficiente del secreto perfecto es que para cualquier valor del mensaje M se cumpla que la probabilidad de recibir el criptograma C resultado de la cifra de M con una clave K, está claro, sea la misma que recibir ese mismo criptograma C resultado ahora de la cifra de un mensaje M' cifrado con una clave K'. ¿Esto cómo lo podemos entender? Es decir, podemos decir que la probabilidad ahora de que de P sub M, ¿vale? De C, es decir, la probabilidad de que a partir del mensaje M yo genere un criptograma C va a ser igual a la probabilidad C P sub C de todos los criptogramas posibles. ¿Cómo se puede entender esto mediante un gráfico? Pues muy sencillo, lo veis aquí a la derecha. fíjate que yo tengo un espacio de mensajes con tres mensajes. Y tengo un espacio de cifrados con tres cifrados. Si decimos que son equiprobables, entonces vamos a decir que la probabilidad de, de enviar el mensaje M1 o M2 o M3 será lógicamente un tercio. Y si también decimos que los cifrados son del tipo equiprobables, entonces la probabilidad de recibir C1 o C2 o C3 también es un tercio. Pero si fijáis, aquí he utilizado, como veis, tres claves distintas, K1, K2 y K3, para cifrar los distintos mensajes. Si el mensaje M1 lo cifro con K1, obtengo C1. Si el mensaje M1 lo cifro con K2, obtengo C2. Si el mensaje M1 lo cifro con K3 obtengo C3. De acuerdo. Con lo cual si os fijáis vale ahora qué es lo que sucede vale va a suceder que la probabilidad de que a partir de un mensaje yo genere un criptograma va a ser un tercio. A partir de que el mensaje M1 yo genere C1 es un tercio porque lo he cifrado con K1. Que genere C2 es un tercio porque lo he cifrado con K2. Que genere C3 es un tercio porque lo he cifrado con K3. ¿De acuerdo? Y lo mismo podríamos hacer con respecto a C2. ¿De acuerdo? La probabilidad de que C2, ¿de acuerdo? Eh, pues eh, obtenga como quinto gamma es que M1 lo haya cifrado con K2 o M2 lo he con K3, o M3 lo he con K1. Entonces obtenemos, como veis aquí también debajo, la probabilidad de que a partir de un mensaje M yo obtenga un criptograma C, será un tercio, y lógicamente la probabilidad de que a partir de un criptograma C, este provenga de un mensaje M. La probabilidad de que M3 ¿vale? sea C1, C2 o C3, será que M3 lo cifre con K3, o C3, M3 lo cifre con K1, o M3 lo cifre con K2. Y la probabilidad, por ejemplo, de que C3 provenga de M1 o M3, M2 o M3 es que, eh, que haya cifrado. M1 con K3, o haya triplado M2 con K1, o haya triplado M3 con K2. Como ves, entonces, es totalmente equiprobable. Y entonces, ¿qué va a suceder? Si los mensajes son todos consentidos, si son equiprobables M1, M2 y M3, tú estás esperando un mensaje que es el tipo positivo. Te envío un abrazo, pues un cordial saludo, pues, eh, eh, pues te, te, te aprecio mucho, amiga. Eh, son los tres eh, probables, son los tres más o menos del mismo sentido. Es decir, no hay uno que se pueda eh, eh, eliminar automáticamente, porque en vez de ser un mensaje del tipo amigable, es un mensaje del tipo odio, ¿vale? Te odio, no te quiero más. Pues entonces son tres mensajes que son los tres igual de probables, pero como lo estamos decimando a partir de que tocamos esos dos, no sabemos si es el M1, si es el M2 o si es el M3. Eso es entonces lo que se conoce como un cifrado con secreto perfecto, en donde eh, yo, aunque haga un ataque por fuerza bruta, al final me quede con una gran cantidad de mensajes, todos con sentido y no sepa cuál de ellos es el verdadero. ¿De acuerdo? Veamos entonces qué sería un cifrado sin secreto perfecto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo y como veis aquí cambia un poco el, el gráfico. ¿no? Tenemos que la probabilidad de enviar el mensaje M1 M2, M3, lógicamente o es M1 o es M2, es cada uno un tercio. Pero en cambio, con respecto a la probabilidad de recibir un criptograma pues aquí fijaros que hay nueve posibles eh, recepciones. Fijaros que el criptograma C1 llegan tres flechas. Al criptograma C2 llegan dos flechas. Al criptograma C3, C3 llegan dos flechas y al criptograma C4 llegan dos flechas. Con lo cual seguimos. Estoy sumando 2 en C4, 2 en C3, 2 en C2 y 3 en C1. Lo que tengo son un total de 9 posibles ¿eh? ¿vale? llegadas o 9 posibles resultados de criptogama. Con lo cual, sencillamente decimos que P sub, eh, P sub C1, la probabilidad de recibir el criptogama C1 será 3 novenos de los 9 que hay. De las nueve flechas que hay, lógicamente aquí ya entran tres. Y lógicamente para C2, C3 y C4 serán dos novenos. Eso es bastante obvio, ¿verdad? Si hacemos la suma, está claro que obtenemos nueve novenos y entonces tenemos la posibilidad de que cualquiera de los que C1, C2, C3 o C4, en este escenario tendrá que cumplirse. Alguno llegará. ¿De acuerdo? Nos hacemos entonces las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que un mensaje M subí? cifrado con una clave K cualquiera, se convierta en un quitogramas de sub. Es decir, lo que hemos visto antes, P, P sub Mi DCI, la probabilidad de que a partir de MI yo obtenga el criptograma C sub i. Y también la siguiente pregunta: y la probabilidad de que el criptograma C sub i sea el resultado de haber cifrado el mensaje MI con una clave cualquiera acá. Y entonces sería pues, una probabilidad que sería de derecha a izquierda. Es decir, la probabilidad de que el criptograma C sub i provenga de un mensaje claro MI bien pues una vez que obtengo esas preguntas vale aquí hacemos el siguiente ejemplo repetimos otra vez la misma gráfica con mensajes m1 m2 m3 y criptogramas c1 c2 c3 y c4 que hay como veis nueve llegadas a criptograma, pues entonces podríamos decir lo siguiente en la, el p sub c1 de m1 la posibilidad de que el criptograma c1 provenga de m1 lógicamente es un tercio ¿De acuerdo? Porque eh, fijaros que C1 proviene de M1 si se va con K1, proviene de M2 se va con K2 y proviene de M3 si se va con K3. Con lo cual P1 es independiente de que, que yo haya cifrado M1 o M2 o M3 porque siempre va a poder llegar el que tocamos C1. Pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con el que a C2. C2 solamente puede, haber, eh, puede provenir del mensaje M1 o del mensaje M2. Es decir. P2 puede provenir del mensaje M1 con un medio y P 2 puede provenir del mensaje M2 con un medio, pero no puede provenir jamás del mensaje M3, porque si os fijáis, el mensaje M3 no tiene ¿vale? ¿vale? Una, una flecha que vaya dirigida de M3 a C2. Y lo mismo puedo decir, evidentemente, con respecto a C3, ¿vale? Que con C3 no viene de M2 jamás, y tampoco con C4, en C4 jamás podría venir de M1, y como veis aquí aparecen estos ceros. 0 cero aquí, 0 aquí y cero allí. Esto podemos ahora, en vez de decir, ¿vale? la probabilidad de que un criptograma provenga de un mensaje claro, hacer la otra propuesta a partir de un, de un mensaje cualquiera, M1, M2, M3 la de generar el criptograma C1, C2 C3, y como veis aquí, pues lógicamente, como tengo más más que mensaje ¿vale? y además que claves, tengo solamente tres claves y tres mensajes, entonces lógicamente a algún criptograma nunca podré llegar y aquí lo veis, ¿no? la probabilidad de que el mensaje M1 se convierta en C1 es un tercio que se convierta en C2 es un tercio que se convierta, pues en C3 es un tercio pero M1 nunca llega a C4, con lo cual, pues como veis, es c y lo mismo podemos decir para la probabilidad de que el mensaje M2 llegue a C1 es un tercio, la probabilidad de que el mensaje M2 llegue a C2 es un tercio y la probabilidad de que el mensaje M2 llegue a C3 es cero, porque en C3 como veis no llega, no llega nunca M2, pero si sí llega a C4, la probabilidad de que el mensaje M2 llegue a C4 es un tercio. Y entonces si os fijáis pues aquí ¿vale? eh, aparecen ya ciertas probabilidades que son distintas a lo que hayamos visto en un esquema de un cifrado con secreto perfecto. Destacaron, es decir, si yo descifro un criptograma, entonces pues hay ciertas entradas que ya puedo descartar. En caso contrario, en sistema con secreto perfecto, pues una vez que yo descifro un criptograma, por ejemplo por fuerza bruta, porque estoy no estoy descifrando, estoy atacando, pues entonces eh, la probabilidad de caer en el mensaje m1, m2, m3, m4, hasta m sería equiprobable y entonces estaría, vale, haría hecho un gran esfuerzo, pero no habría obtenido ningún tipo de resultado. Esto es lo importante de un cifrador con secreto perfecto. Vamos entonces, una vez que definimos estos conceptos de secreto perfecto y secreto no perfecto, vamos entonces a definir lo que se conoce como distancia de unicidad. Una variable muy interesante que, es, eh, que podía permitir comparar los sistemas de cifra pues, antiguos. ¿no? Se entenderá... Por distancia de unicidad a la cantidad de N letras. Fijaros, estamos cifrando con letras, E. ¿eh? No pongamos aquí el código ACI, estamos solamente cifrando, por ejemplo, módulo 27, en el texto cifrado o criptograma mínima necesaria para que se pueda intentar con ciertas expectativas de éxito un criptoanálisis para romper la clave. Si yo estoy intentando, ¿vale?, y romper... Eh, un criptograma, pues entonces tendría una opción, la peor de todas, pero siempre siento, sigue, sigue siendo válida, que sería la de utilizar fuerza ruta. La clave yo sé que son cinco letras, ¿de acuerdo? Con lo cual yo puedo decir, serán las letras A, 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 a hasta Z, 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 pues lógicamente alguna de ellas la voy a encontrar. Pero si yo tuviese claves un poquito más complicadas que esa, pues entonces, lógicamente, el, eh, el ataque sería bastante, bastante complejo. ¿Por qué hay que necesitar un conjunto, ¿vale? Un conjunto mínimo de texto para poder saber, ¿vale?, que yo he logrado romper un criptograma. Porque en algunos casos, si tengo muy poco texto, pues entonces puedo obtener ¿vale? distintos mensajes. Eh, e incluso, en algunos casos, ahora os muestro un ejemplo, eh, distintos mensajes supuestos que son contradictorios. Por ejemplo, yo voy a romper. Un cifrado del tipo sustitución básica, no del tipo César, que se desplaza una cantidad fija de caracteres en alfabeto, sino que se desplaza el valor que yo quiera. La A puede ser la Z, o bien la A puede ser la M y la B la J, o la A puede ser la X y la B la U, en fin, un valor cualquiera. Y entonces yo descifro un criptograma solamente de dos letras. Eh, y mm, utilizando distintas, distintas eh, combinaciones de letras, ¿vale? de clave, pues entonces me puede salir pues eh, que un criptograma pues puede ser el eh, resultado de haber cifrado eh, si, sí, o haber cifrado no, no. Entonces, si yo me quedo con esa opción de que eh, he roto el criptograma, pero me queda la duda. ¿Vale? De que he despejado una cantidad de soluciones falsas, ¿no? Por ejemplo, pues XX es falsa, XY es falsa, porque estoy buscando alguna palabra en español. Pues la palabra puede ser ya, puede ser mi puede ser tú, ¿vale? Puede ser sí, puede ser no, puede ser en, palabra, ¿verdad? Pero si estoy esperando, ¿vale? Una, una, una respuesta y entonces veo que la posibilidad es sí o no, si no conozco la clave, pues en el fondo he intentado romperlo y no he encontrado ningún tipo de solución. Porque me quedo con la misma duda, un 50%. Bueno, ¿me ha querido decir no, sí o me ha querido decir no? Como no conozco la clave, no sé qué clave he utilizado y perfectamente podría haber utilizado la clave para cifrar sí o podría haber utilizado otra clave para cifrar no. Está claro. Entonces eso es lo que se entiende, tener como mínimo una cantidad de letras para qué para poder hacer análisis estadísticos, la redundancia del lenguaje que vimos en la clase anterior, y esos análisis estadísticos de la redundancia del lenguaje, pues la frecuencia de aparición de los monogramas, de los digramas, etcétera, etcétera, me permiten entonces hacer algunos estudios del tipo de estadísticos y poder encontrar la clave de una forma elegante, que es como se conoce el criptoanálisis, ¿vale?, este valor se obtiene si hubiéramos eh, visto el tema de lo que se llama equivocación de la clave, o lo conocido también como la entropía condicional. Solamente lo comentamos, nada más que existía. Este valor se obtiene, vale, cuando la equivocación de esa clave, es decir, la entropía del de criptograma a partir de la, eh, la entropía conocida del criptograma de la clave, o entropía condicional de la clave se acerca a cero o tiende a anularse. Lógicamente cuando la entropía se acerca a cero, dijimos entonces si la entropía es igual a cero, pues entonces, ¿qué sucede? Que ya se sabe, ¿vale? Que no hay ningún tipo de incertidumbre, ¿de acuerdo? O bien tiende a anularse porque sabéis que eso es del tipo, pues, eh, eh, es, va bajando y de tipo asintótico. Bien. Dada la redundancia del lenguaje que vimos en la clase anterior, a medida que se tenga criptograma más largo, la tarea del criptoanalista se va a ir reduciendo. ¿Por qué motivo? Es bastante fácil, porque entonces va a poder confiar bastante más en sus resultados porque va a estar aplicando estadísticas de las características del lenguaje sobre el criptograma. Por ejemplo. Si yo tengo ¿vale? un criptograma eh, que corresponde a una cifra del tipo clásica en módulo 27, solamente con las letras en español, y tengo muy poquito texto, tengo 30, 40, 50 letras en el criptograma, hacer estadísticas con 50 letras del criptograma ¿vale? dentro de un módulo 27, que es el, la cantidad de letras que tiene eh, el alfabeto que se ha utilizado para cifrar, pues es bastante arriesgado, ¿no? Porque me pueden dar soluciones falsas, muchas soluciones falsas. Pero por el contrario, si yo tengo, ¿de acuerdo? Un criptograma que tiene, por ejemplo, 300, o 400, o 500 letras, entonces, lógicamente, dentro de un módulo 27, sabiendo que el lenguaje es muy redundante, pues entonces tengo una probabilidad bastante grande de poder aplicar estadísticas del lenguaje y que esas esa estadísticas sean de fiar. Eso es muy importante. Otra cosa que creo muy interesante luego cuando analicemos la criptografía del tipo clásica es que como el lenguaje es tan, tan redundante, el lenguaje español ya lo vimos, es tan redundante por el tema de monogramas, de digramas, etcétera, pues va a resultar que yo voy a poder hacer, hacer estadísticas solamente con dos veces o tres veces el tamaño, el tamaño del módulo. Por ejemplo, trabajando en módulo 27, con que yo tenga 70, 80 o 100, 100 letras en el criptograma es más que suficiente para que las estadísticas salgan, Prácticamente clavadas. ¿Por qué motivo? Porque el lenguaje es muy muy redundante. ¿De acuerdo? Bien, se buscará entonces un tamaño mínimo de letras que deba tener el ketogama para que me permita esperar que la solución de la clave buscada sea única, que solamente haya una única solución. ¿Vale? Se llamará por eso distancia de nuicidad, aunque también es cierto de que se va, también se puede pues, tener en cuenta que se llama distancia de nuicidad, porque vamos a ver que para poder llegar a esa ecuación famosa de la distancia de nuicidad, vamos a tener que decir que las soluciones falsas van a tener que ser igual a 1 como mucho. Soluciones falsas que vamos a definir dentro de un momento. Para ello, entonces se va a suponer un esquema de cifrador aleatorio, como el que se va a describir en las siguientes diapositivas. Bien, fijaros, parámetros de un cifrador del tipo aleatorio. Van a existir 2 elevado a R mayúscula, sabéis que la R era la ratio absoluta del lenguaje, 2 elevado a R mayúscula por N mensajes posibles de longitud N. En la clase anterior de la ratio ya lo vimos con un pequeño ejemplo, eh, si os acordáis, ¿vale? Lógicamente existirán 2 elevado a R minúscula N, donde R minúscula N era la ratio real del lenguaje, ¿no? Eh, uno y algo, ¿os acordáis? Pues entonces mensajes de longitud N que tengan sentido, o sea, o sean palabras, o sean conjunto de palabras en el lenguaje, en español o en inglés, etc. ¿Vale? Bien, pues el mensaje. El espacio de mensajes de los que tú tienes se va a dividir en dos zonas, como veremos luego pues en una próxima diapositiva, haremos un pequeño gráfico. Primero, el espacio de los mensajes con sentido. Eh, tenemos M sub CS, mensajes con sentido, que lógicamente son 2 elevado a R minúscula por N, os acordáis lo que vimos en, la diaposit en las diapositivas de la clase anterior, de la clase 4.3. Y luego... Un espacio de los mensajes sin sentido que va a ser lógicamente el complemento. Es decir, los mensajes sin sentido serán 2 elevado a R mayúscula n, ¿vale? Menos 2 elevado a R minúscula n. Es decir, todos los mensajes menos los mensajes que tienen sentido. Es bastante lógico. En este escenario, esos dos elevado a R minúscula, la ratio real de mensaje multiplicado por N, mensaje de longitud N, van a ser del tipo X probables. Vamos a suponer que todos son X probables, es decir, enviarte mensaje, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? O te envío un abrazo y nos vemos mañana, van a ser exactamente X probables. ¿De acuerdo? ¿Vale? Con lo cual, entonces, como todo tiene exactamente igual probabilidad, si diremos que cada uno tiene una probabilidad de 1 entre 2 elevado a RN, es decir, 2 elevado a menos r minúscula por n. Hasta ahí, como veis, es bastante sencillo. El resto de los mensajes, es decir, 2 elevado a r mayúscula n menos 2 elevado a r minúscula n, serán mensajes de sentidos. Y como estamos hablando de textos, estamos hablando de documentos, lógicamente, entonces, o documentos generados o textos hablados, yo no voy a generar jamás un documento xp, nq, nn, zp, ru, zu. Lógicamente no tiene ningún sentido. Y entonces diremos que tendrán una probabilidad nula. Es decir, la probabilidad de que a mí se me ocurra enviarte un mensaje que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido, le llamaremos eh, P, la probabilidad P sub mss, mensaje sin sentido, y será lógicamente cero. ¿Está claro? Sigamos con otras definiciones. Existirán además 2 elevado a hk. Claves posibles, ya sabemos la entropía, ¿no? Si por ejemplo, eh, si tenemos eh, pues una clave de 3 bits, sabemos que la entropía es igual a 3 y tendrás 2 elevado a 3, ¿vale? Tendremos 8 claves posibles. Desde 0, 0, 0, 0, 0, 1 hasta 111. 1, 1. Y así, entonces, lógicamente, ya sabemos que existen 2 elevado a HK. Eh, claves y lógicamente si son binarias eh, con mayor razón van a ser el tipo probables pero podrían ser eh, eh, claves eh, con combinaciones de letras sin ningún problema sin meter aquí los bits porque estamos trabajando con criptografía del tipo clásica donde HK es la entropía de la clave como hemos ya comentado en clases anteriores cada una de ellas también diremos que será probable Utilizar una clave K1 o una clave K2 una clave K3 va a ser X probable. Con lo cual, entonces, diremos que la probabilidad P sub K, de acuerdo, o P de K, perdón, va a ser entonces igual a 2 elevado a menos H de K. ¿Está claro? Es bastante sencillo. Hasta aquí no hay ningún problema. Con cada una de esas claves X probables se van a descifrar todos los mensajes con sentido, no sin sentido, todos los mensajes con sentido, dando lugar entonces a 2 elevado a R mayúscula n criptogramas posibles con una longitud n. ¿Por qué? Porque aquí sí los criptogramas pueden ser cualquiera los criptogramas, lógicamente ninguno va a tener sentido. Podría ser que si el texto en claro fuera muy pequeño, muy cortito, cuatro, cinco, seis letras, en los criptogramas posibles me saliera alguna letra de, con sentido. ¿vale? Yo, si pase, por ejemplo, ka, eh, pues, eh, camisa, con, con cinco, con cinco pues, eh, con seis eh, caracteres, y me saliera, por ejemplo, pues eh, zapato. Podría ser, ¿no? Pero si ya son eh, pues una gran cantidad de caracteres, eh, lo más lógico es que los que tocamos salgan totalmente sin ningún sentido. Podrá haber algunos trozos que tengan sentido, pero solamente por casualidad, nada más. ¿Vale? Con lo cual, una vez que se cifren, ¿vale? Lo, todos esos mensajes, que serán, lógicamente, los mensajes con sentido, eh, los que tocamos pueden ser cualquiera, ¿vale? Lógicamente serán todos, por así decirlo, sin sentido. Y como pongo aquí, a diferencia de los mensajes, como es lógico, los criptogramas C obtenidos serán todos probables y como veis, lo he puesto entre comillas, serán sin sentido porque puede ser que en algunos casos haya zonas de criptogramas que sí tengan sentido en español, pero solamente nada más por mera coincidencia. Con estos datos que nos hemos dado, estas definiciones que veis son bastante, bastante claras, vamos a obtener un esquema de un cifrador del tipo aleatorio como el que se muestra en la siguiente diapositiva. Fijaros, tenemos un espacio de mensajes en módulo 27, recordadlo, eh, que van, por ejemplo, si son de tamaño N y supongamos aquí fuera el de tamaño 8, desde pues, AAA, 4A y 4A+, serían 8A, ¿verdad? Hasta z ZZZ, z, 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 z serían todos los mensajes ¿vale? posibles. Lógicamente, todos esos mensajes, por ejemplo, de tamaño 10, 10A hasta 10Z, pues habrá un conjunto de mensajes que tengan sentido, que serán, lógicamente, 2 elevado a r minúscula n, y habrá otro conjunto muchísimo mayor, ya lo hemos visto en clases anteriores, no en la clase 4.3 ya lo vimos, que serán 2 elevado a r mayúscula n menos 2 elevado a r minúscula n, que serán mensajes del tipo eh, eh, sin sentido. ¿Está claro? El complemento. Lógicamente yo solamente voy a cifrar mensajes con sentido. Por el contrario, con respecto a los criptogramas, también tendré, como es lógico, un espacio de 2 elevado a R mayúscula n, la ratio absoluta, y aquí sí que serán todos válidos desde, por ejemplo, las 10 letras A seguidas hasta las 10 letras Z seguidas. Está claro, aquí cualquiera será válido. Entonces, ¿qué va a suceder? Fijaros que el mensaje M1 yo podría haberlo cifrado con una clave y darme el criptograma C1. El mensaje M2 lo podría haber cifrado con otra clave y haber dado el criptograma C2. Y el mensaje M3 haberlo cifrado con una clave y haberme dado el mensaje, como veis, del tipo C3. ¿Está claro? Lógicamente, estas operaciones de cifras serán con una clave en particular que lo veremos en la próxima diapositiva. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues entonces lo que tenemos que ver ahora es el escenario. De este modelo, pero solamente para dos claves para que sea relativamente fácil poder seguirlo. Está claro que tendré una gran cantidad de mensajes con sentido eh, y también tendré pues entonces una gran cantidad de criptogramas que como veis, pues los criptogramas caen en cualquier zona eh, porque cualquier criptograma es válido, en cambio no es válido cualquier mensaje. Solamente serán varios los mensajes con sentido. Lo que haremos entonces en la siguiente diapositiva, ¿vale? Va a ser solamente el, el estudio de un conjunto de mensajes, un conjunto de escenarios pero solamente para un par de claves, para la clave K1 y K2, para llegar a lo que queremos, que será ver qué son las llamadas soluciones falsas y esas soluciones falsas son las que nos van a permitir luego encontrar lo que se conoce como la distancia de unicidad. Bien, Veamos entonces este escenario para un cifrador oratorio solamente con dos claves, K1 y K2. Si os fijáis, tengo un conjunto de mensajes, M1, M2, M3, M4, hasta el mensaje M10 y sus correspondientes criptogramas, C1, 2, 3, 4, hasta el criptograma C10. ¿Está claro? Bien. Diremos que harán entonces soluciones del tipo verdaderas y harán también soluciones del tipo falsas. La solución verdadera será aquella en la que un criptograma está asociado solo a un texto en claro. Es decir, a un mensaje M sub I que tenga sentido y que haya sido cifrado con una sola clave K sub I. Es decir, lo que se pretende es que un criptograma solamente pueda provenir de un texto en claro y además cifrado con una única clave, no con más de una clave distinta. ¿De acuerdo? Cualquier otra solución en sentido distinto, y ya lo vamos a ver en este escenario, lo vais a ver en otro de momento, vamos a definirlo como soluciones del tipo falsas. Soluciones que no se deben dar, y cuando veamos el algoritmo DES, vamos a ver que hará un conjunto de soluciones falsas cuando se usan lo que se llaman las claves débiles y claves semidébiles. ¿Mm? Por hacer un pequeño adelanto, eh, en el algoritmo DES hay un conjunto llamado claves débiles, en donde yo hago la siguiente operación, tomo un documento, lo cifro con la clave K1, el criptograma resultante lo vuelvo a cifrar con la clave K1 y recupero el documento. Eso es falso. Lo que yo podría hacer es tener un documento, cifrarlo con el DES con la clave K1 y la salida, el criptograma, descifrarlo con la clave K1. Eso sí. Eso me tiene que dar el texto en claro, pero no cifrándolo dos veces. Entonces, eso es un caso de soluciones falsas en la criptografía del tipo moderna, ¿no? El algoritmo DES que tiene un conjunto de claves llamadas débiles y semidébiles y entonces originan lo que se llaman soluciones falsas y por ello esas claves por diseño se eliminan, no se permiten, pero eso ya cuando veáis el DES lo vais a entender. Bien, entonces, que quede claro, que una solución verdadera es que un texto en claro se cifra con una clave K en particular, y eso da origen a un criptograma C, ¿vale? Y solamente único. No puede haber que un criptograma C provenga de dos mensajes o, o un mensaje me, me entregue dos criptogramas distintos cifrando con la misma clave, ¿vale? Pues entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que en este esquema que tenéis aquí a la izquierda hagan las siguientes soluciones verdaderas SV, eh, eh, el criptograma C3. Si veis el criptograma C3 es una única línea que proviene de cifrar el mensaje M5 con la clave K1. El que C4 es una única línea que proviene de cifrar con la clave K1 el mensaje M2. El que C6 es una única línea que proviene de cifrar con la clave K2 el mensaje M1. El que C7 es una única línea que proviene de haber cifrado con la clave K1 el mensaje M3. El que C9 ¿Vale? Que veis que proviene de, un, de, de haber cifrado con la clave K1 el mensaje M6. Y el criptograma C10, que es una única línea que proviene del de mensaje M6, ha ido cifrado ahora con la clave K2. ¿Verdad? Eso serían lo que serían soluciones del tipo únicas. Un único texto claro se cifra con una clave particular y da origen a un único criptograma. O al revés, un criptograma, ¿vale? Eh, es eh, el, eh, el proviene de haber cifrado una cla con una clave K, eh, K1 o K2 o K3, una clave única, un también documento o un mensaje único. Por el contrario, fijaros, aquí hay un conjunto de soluciones falsas. Fijaros que C2, sub ¿vale? En C2 sub me están llegando, fijaros, dos, dos entradas a C2 y que además provienen del mensaje M4. M4 lo cifra con, con la clave K1 con la clave K2 y me da origen al que tocamos C2. Ya vamos a ver qué significa eh, cada uno de ellos. ¿Qué pasa con C5? C5 también tiene dos entradas. Yo cifro M5 con K2 y yo cifro aquí, como veis, pues M2 con K2. Y luego también tenemos el C sub 1. El C1, ¿vale? Fijaros que yo cifro M1 con K1 o bien yo cifro M3 con K2 y me da C1. Bien, pues aquí tenemos lo que podríamos llamar tres tipos de soluciones falsas. Unas obvias, una débil y una muy fuerte. Una solución falsa obvia, lógicamente, es la de que tu Gama C2, porque C2 2: Vale, no puede ser que yo el mismo mensaje M4 lo cifre con dos claves distintas y me salga exactamente igual que tu gama. Eso es obvio. Eso no, no puede, no puede darse simplemente por eh, por lógica simple. La segunda opción es una solución falsa, pero ya más débil, pero más fuerte que obvia. ¿Qué sucede con el que tocamos C5? C5 yo cifro el mensaje M5 con la clave K2 y yo cifro el, el mensaje M2 con la clave K2. Es decir, decir, cifro dos mensajes distintos, M2 y M5, con la misma clave K2 y me da el que tocamos C5. Bueno, podría suceder. ¿Vale? sería un caso pues, anecdótico por así decirlo, pero sería también una solución de tipo falsa porque C5 debería provenir solamente de nada más que de un mensaje ¿vale? y de una clave y por último, la que sí es la solución falsa fuerte, es la de quitogama C1, fijaros que C1 Proviene de haber cifrado dos mensajes distintos, M1 y M3, y con claves distintas. Es decir, M1 lo cipo con la clave K1 y me hace sub 1. M3 lo cipo con la clave K2 y me hace sub 1. Es decir, cifrar dos mensajes distintos con dos claves distintas y por casualidad me da el mismo criptograma. Bien, esa será una solución del tipo falsa y además del tipo fuerte, eh, que eh, sería pues, la condición más importante que eh, más fuerte, lógicamente, que la débil y que la obvia, ¿verdad? Bien, pues entonces con esto, con estas ideas de lo que son las soluciones falsas, es lo que nos va a permitir ahora a nosotros encontrar lo que se llama la distancia de unicidad. Fijaros, vamos entonces a hacer el cálculo de la distancia de unicidad. Primero que nada, para cada solución verdadera sv de un texto eh, m cifrado con una clave k del espacio en clave 2 elevado a hk, el espacio total de claves, existirán, lógicamente, todo lo contrario, ¿vale? 2 elevado a hk menos 1 claves con la misma probabilidad de entregar una solución falsa. Está claro, ¿no? Porque yo he cifrado un mensaje con una sola clave, ¿de acuerdo? Entonces, y es como hay 2 dos elevado, dos elevado a hk, es decir, 2 elevado a 3, por ejemplo, para 3 bits, es decir, hay 8 claves y he usado una clave, 101, hay otras 7 claves, es decir, 8 menos 1, que son también tienen igual probabilidad de entregar una solución falsa, ¿verdad? Sea q la probabilidad de obtener un mensaje con sentido es decir pues eh, una vez que yo descifro o criptanalizo un criptograma caiga justamente en un mensaje con sentido está claro que si yo rompo un cifrado entre comillas y caigo en un mensaje sin sentido efectivamente eso es un falso positivo no me ha servido de nada y voy a tener que seguir intentando con otra clave hasta encontrar un mensaje con sentido un hola qué tal un cómo estás etcétera etcétera ¿De acuerdo? Entonces sea Q la probabilidad de obtener un mensaje consentido al romper un criptograma C, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos? Que Q será la, pro la, la, la probabilidad, y entonces será caer esa zona 2 elevado a R minúscula a N, esa zona pequeña que está arriba de todo, ¿vale? Entre todo el espacio 2 elevado a Rn. Es lógico, ¿no? Yo tengo un espacio así de grande y aparte de acá arriba está pues, eh, lo que sería los mensajes consentidos, es la probabilidad de caer aquí. No decaer caer en cualquier otro sitio que está acá abajo. ¿vale? Con lo cual diríamos entonces que la, esa probabilidad de Q de caer en un mensaje consentido sería 2 elevado a R minúscula por n entre 2 elevado a R mayúscula por n, que sería, como sabéis, la R mayúscula sería la ratio absoluta. Eso será pues si se si trabaja por matemáticamente y se llega finalmente a que es igual a 2 elevado a menos d por n, donde d es la redundancia del lenguaje, y ya sabemos que el módulo 27 es aproximadamente igual a 3,4, ¿verdad? Luego, entonces, las soluciones falsas, ¿vale? Si esa es una solución, eh, 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 la probabilidad Q de caer eh, en una solución del tipo verdadera, ¿vale? Con sentido, las, las soluciones falsas serán justamente todas las demás claves, es decir, 2 elevado a HK menos 1, es decir, de las 8 que tenía, ¿vale? Trabajaba con 3 bits, de las 8, pues, eh, eh, he utilizado una. Me quedan 7, esas 7 multiplicado por esa, esa probabilidad, ¿vale? Sencillamente, pues, eh, reemplazo los valores de Q en la ecuación donde q era pues, 2 elevado a menos d por n, y si os fijáis me queda 2 elevado a hk, menos d por n, menos 2 elevado a menos d por n. ¿De acuerdo? Bien. El número menos 2, perdón, 2 elevado a menos d por n se puede despreciar porque es, eh, puede ser pequeño. Fijaros que d ya es 3,3, y se supone que yo no estoy ¿vale? eh, intentando buscar un número n que sea 3, 4, 5, 6 letras, es un número bastante más grande, con lo cual, pues el 2 el elevado a menos d por n es un número relativamente pequeño y se podría despreciar. Y entonces fijaros que SF, las soluciones falsas, me querían como 2 elevado a HK menos D por N en el exponente. O lo que es lo mismo, hk, hdk menos d por n es igual al logaritmo en base 2 de las soluciones falsas, ¿verdad? ¿Vale? Fijaros que he aproximado porque he eliminado el valor de 2 elevado a menos d por n, que puede despreciarse si n es un número relativamente grande, 10, 12, 14, 15, 20 letras. Bien, veamos entonces terminando la, el cálculo de la distancia de unicidad. La solución. SF2 elevado a HK menos de por n igual a cero es completamente imposible, no se puede llegar a ella, ¿vale? Salvo de forma asintótica, salvo que H de K es un valor fijo, ¿vale? Y la única forma de que se valor vaga a cero, ¿vale? Es que entonces pues, eh, me quede el número menos de por n sea muy grande, n sea un número inmensamente grande, por ejemplo, infinito, y entonces ahí sí que me daría igual a cero. Es decir, se llega solamente de forma as asintótica cuando n tiende a infinito. ¿Está claro? Bien, ¿qué es lo que se hace? Se acepta, entonces, se acepta entonces de que las soluciones falsas sean como máximo una. Es decir, tenga una única solución falsa. Si entonces yo acepto que la solución falsa sea solamente una, una, entonces yo me acerco a la solución única de, eh, de romper el criptogama y entonces diré, si las soluciones falsas, es decir, 2 elevado a HK menos D por N es igual a 1, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? pues sucede que tendré una única solución falsa eh, y me estoy acercando mucho a la solución verdadera, ¿verdad? Y entonces si hacemos que eh, 2 elevado a hk menos d por n es igual a 1, lógicamente el exponente es igual a 0. Con lo cual tengo hdk menos d por n es igual a 0 y ahí viene la famosa ecuación que vosotros veis en todas las partes, en todos los documentos que aparece pero muy pocas veces explicada, incluso en Wikipedia no está explicada, donde entonces digo que n es igual a hk, la entropía de la clave, dividido eh, entre eh, la redundancia del lenguaje y será entonces lo que se llama la distancia de unicidad. Ojo que este valor solamente es de referencia, vais a ver que luego pues, eh, lo, lo podéis comprobar pues, eh, en los documentos eh, que hay, que voy a mostrar más adelante eh, en la bibliografía, pues eh, van a, se va a hablar de una cantidad de caracteres pequeños, de 4, 7, 8, 15, 20 caracteres, y eso lógicamente es imposible intentar hacer ningún tipo de ataque. Lo que sirve es como una referencia para saber si es mejor un cifrador de César sin clave, con respecto a un cifrador de césar con clave, un cifrador del tipo afín, un cifrador pues, por permutación de columnas, por, por permutación de, pues, de filas, un cifrador del tipo vigenère, etcétera, Para hacer una comparativa entre distintos cifradores, pues entonces sí que sirve para saber pues, cuál es el más importante que, que corresponde. Aquí hay una cosa muy interesante con respecto a, esta, a este número n. Fijaros que la entropía de la clave va a ser una, esa no la puedo cambiar. Lo que yo sí podría es intentar bajar la redundancia del lenguaje. ¿Y cómo puedo bajar la redundancia? del lenguaje, por ejemplo, comprimiendo un archivo. Si yo entonces comprimo el archivo, ¿qué hago con la redundancia? La voy disminuyendo. No la dejo a cero. Pero si la voy disminuyendo, pues entonces, ¿qué sucede? Va a suceder que pues, el valor de, el, del texto n va a tener que ser cada vez más grande. Fijaros que aquí también viene la importancia de utilizar la compresión eh, para entonces que la redundancia baje y, si se puede, que la redundancia tenga un valor prácticamente igual a cero, con lo cual entonces nos requeriríamos un tamaño n infinito de letras para poder romper. Entonces, quedaros con esta idea de que efectivamente este valor es solamente de referencia para comparar los dist distintos sistemas de cifra clásica. Para romper una cifra en realidad, y lo veremos en las próximas clases cuando entremos a criptografía del tipo clásica, será necesario contar al menos con 10 veces la cantidad que diga. Si la estancia de velocidad nos dice que es igual a 3,7, mira, habrá que contar con 30 o 40 caracteres como mínimo, teniendo mucha suerte ¿vale?, para poder romper el criptograma utilizando estadísticas de lenguaje. Lo lógico es que en vez de ese valor 10, ¿vale? Sean 50 o 100 veces mayor, y entonces ahí sí que efectivamente, ¿vale? Yo puedo aplicar estadísticas de lenguaje. Sin ningún tipo de duda, y eh, pues va a funcionar perfectamente como veremos en las próximas clases. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que el cálculo de distancia y velocidad viene a partir de lo que se conoce como soluciones falsas. Y las soluciones falsas luego serán interesantes no solamente en criptografía clásica, sino que cuando veamos el DES, pues ahí aparece el tema de las soluciones falsas, donde había un conjunto de claves llamadas débiles y semidébiles, justamente porque da ese tipo de solución. Un criptograma, ¿de acuerdo? Pues eh, la única forma de que la cifra sea válida es que un texto claro, cifrado con una clave, me dé un único, un único criptograma. Y que para descifrar ese criptograma, la única opción que yo puedo hacer es utilizar el algoritmo descifrando con la misma clave K para obtener el texto en claro. Cualquier otra operación que me entregue el texto claro será conocida o será considerada como una operación del tipo solución falsa. ¿De acuerdo? Y será, como digo, pues un valor de referencia para hacer una comparativa entre los distintos tipos de cifra clásica eh, que ya os lo mostraré más adelante en la bibliografía. Bien, sencillamente vamos a terminar con las conclusiones y, y luego ya os muestro la bibliografía. Conclusiones de esta caso número 4.4. Shannon define el secreto de un sistema de cifra como la incertidumbre del mensaje en claro conocido, un criptogama C. Tanto los mensajes eh, en claro M como las claves K como los criptogramas C tendrán una probabilidad P asociada eh, y además tendrán su correspondiente espacio de mensajes, espacio de claves y espacio de texto en claro eh, y eh, en, en este ejemplo se habla de un sistema de tipo equiprobabilidad, ¿vale? Que sean equiprobables las claves y que sean equiprobables los criptogramas y luego, en principio, que sean equiprobables los mensajes, pero lógicamente habrá que diferenciar entre mensajes con sentido y mensajes sin sentido. Un sistema tiene secreto perfecto si conocimiento de texto y cifrado no proporciona ninguna información acerca del mensaje y se va a lograr solamente si el espacio de claves es al menos de igual tamaño que el espacio de mensajes, ¿no? Entonces esto nos va a llevar más adelante, como digo en próximas clases, a lo que se conoce como el cifrador de secreto perfecto o el cifrador matemáticamente seguro, que sería el cifrador de Vernam que tendrá ciertas condiciones y ya veremos luego si son posibles o no son posibles de lograr actualmente. La distancia de unicidad es el número de cantidad de letras N del criptograma mínima necesaria para intentar hacer un criptoanálisis que tenga pues ciertas expectativas de éxitos, es decir, que las soluciones falsas como máximo se igual a 1, con lo cual yo me acerque muchísimo a la solución verdadera, que no que haya 500, 800 o 1000, ¿vale? soluciones falsas posibles, ¿de acuerdo? Y por último, definiendo un esquema de un cifrado aleatorio, se llega a esa famosa distancia de homicidad, fijaros, haciendo que las soluciones falsas sean como mucho u igual a 1, y entonces eh, me dice que la solución tiende ya a ser única, eh, y obtenemos ese valor de, de la entropía h de x, o la entropía de la clave, eh, dividido por la redundancia del lenguaje. ¿De acuerdo? Bien, como siempre sabes que este es un proyecto sin ánimo de lucro, pues eh, eh, si has aprendido algo nuevo con respecto pues, eh, a, a estos temas de lo que tiene que ver la entropía, de la clave, lo que tiene que ver la redundancia, con una comparativa que hay que hacer. Eh, entre los distintos algoritmos de cifra, de cifra clásica para poder eh, pues, eh, tener pues, una especie de clasificación de cuál es más seguro que otros, pues, eh, eh, pues, por favor, pues, ponle un me gusta al vídeo y si tienes cualquier tipo de pregunta o duda, pues, eh, me lo haces, por favor, llegar a YouTube, que como sabes, la contesto yo normalmente en pues, eh, 24 horas. Como la lectura recomendada, pues ahora inicialmente os voy a dar las, las URL y luego más adelante lo que haremos será pues, eh, mostrar eh, las, eh, las URL de cada una de estas eh, bibliografías de, recomendadas eh, para poder pues, eh, seguir con la clase de hoy. Primero, Communication Theory of Secrecy Systems es el documento de Claude Shannon, de Bell System, del año 49, eh, que ya hemos comentado en clases anteriores, y ahí donde eh, habla de estos conceptos de cifradores con secreto perfecto, sin secreto perfecto y muchísimas otras cosas más. Distancia y necesidad. tenemos una entrada aquí en Wikipedia que habla de distancia y bastante elemental y muy sencilla. Es un documento para poder ampliar un poco más de conocimientos. Eh, una diapositiva de, clase, de clases de eh, Eli pigam eh, pues eh, es alguien muy importante en criptografía. Eh, Bicham y Shamir fueron los que hicieron el ataque al algoritmo DES eh, y entonces pues, eh, demostraron que pues, eh, efectivamente la fortaleza del DES no era la que se suponía de 56 bits, sino que era bastante menos. Y es lo que se conoce como criptoanálisis diferencial. ¿no? Y tiene un conjunto de, de diapositivas de clase del año 2005 en que la he encontrado en internet y las pongo por si alguien quiere verlo. Y también habla de estos conceptos de, eh, los, eh, de cómo pues, eh, eh, hay que estudiar la entropía para ver. Clasificar los temas con secreto perfecto o sin secreto perfecto. Y por último, el libro que siempre os he, os he indicado, el de Criptografía y Seguridad de Computadores, en su capítulo 3, de Manuel Lucena, en su versión de noviembre de 2019. Comencemos entonces por la primera referencia. Communication Theory of Secrets System, el documento de Claude Shannon del año 1949, donde hace un estudio de la criptografía y de los sistemas con secreto perfecto y sin sí, secreto perfecto, como hemos visto en la clase de hoy, y sencillamente nada más que una curiosidad, fijaros que este material de este documento apareció inicialmente como un informe del tipo confidencial a Mathematical Theory of Cryptography que está fechado en septiembre del año 1946 fijaros, muy poco después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto, durante unos cuantos años fue un documento del tipo clasificado luego ya se desclasificó y todos pudimos ver ese documento que había eh, estudiado Klaus Shannon para de alguna forma darle un matiz matemático a todo lo que es la criptografía y también pues poder eh, analizar los sistemas de cifra en este caso los sistemas de cifra clásica evidentemente y ver pues dónde estaban sus fortalezas y sus debilidades vayamos entonces a la siguiente pues referencia biográfica, que es el documento de las clases de Eli Bigham en el año 2005, como veis, está hablando sobre este mismo documento de Claude Shannon, Communication Theory of Secretary System, las mismas cosas que hemos comentado pues, en la clase de hoy, una definición de distintas características, mensaje, criptograma, esclav, espacio de claves, etc., con sus distintos espacios de textos en claro, con sus distintas probabilidades, con sus distintos espacios de claves y sus distintas probabilidades. Los esquemas en donde aparecía, como hemos visto, los enlaces entre un mensaje en claro y un criptograma, eh, y luego habla de las características que debe tener un cifrador vale del tipo perfecto. Llegando finalmente a lo que es el cifrador de vernam que como digo, lo vamos a ver con calma en una próxima clase, pues dentro de eh, algunas semanas, cuando ya nos introduzcamos a la criptografía del tipo clásica, finalmente, pues se encuentra la distancia de unicidad para que entonces se obtenga solamente ¿vale? una única clave eh, que sea la que supuestamente se ha utilizado. Lógicamente, como hemos visto en la clase, una vez que yo he definido de que no quiero tener un número muy grande de soluciones falsas, sino que solamente reduzco las soluciones falsas a una. Si las soluciones falsas se reducen a una, entonces sí que llego a esta famosa ecuación que veis aquí, que la distancia de unicidad es el tamaño de la clave en bits, de acuerdo a la entropía de la clave dividido por la redundancia. En este caso, en inglés, ¿no? En, inglés, en este caso sería 4,7 menos 1,5 porque es un poco diferente la, eh, la entropía de la clave y también es un poco diferente la redundancia del lenguaje. Al trabajar solamente con 26 letras y no con 27 como tenemos en el español. Y fijaros que es interesante el hecho de que el valor este de, de, de n vale sería infinito si yo de alguna forma pudiera eliminar la redundancia del lenguaje. Si la redundancia del lenguaje la elimino y la hago evidentemente igual a cero, lo que sucedería es que tenía que tener un número infinito, vale, un número infinito de texto para poder pues, eh, poder descifrar. Y luego habla algo sobre los cifradores del tipo aleatorios. Y si os fijáis, aquí habla del cifrador del César. Y el cifrador del César, fijaros que solamente me dice que la distancia de universidad sería 1,5 letras. Lógicamente, con 1,5 letras o con 2 letras es totalmente imposible romper absolutamente nada. Lo que os comentaba, ¿no? Es un número indicativo para hacer una comparativa entre los distintos algoritmos de cifrado, pero no es un valor que diga que con dos eh, caracteres o con dos letras yo seré capaz de romper un cifrado. Del César. ¿no? Eh, y lo mismo si tengo un cifrado del César en que tiene clave, entonces pues, la clave sería, pues, por ejemplo, 26 factorial y tendríamos entonces, lógicamente, una entropía bastante mayor, una entropía igual a 88,4, que sería el, la entropía del número 26 factorial, y eso, incluso con esa entropía tan grande, eh, me estaría dando 27,6. Eh, caracteres o letras para poder romper un cifrado con clave de César eh, y tampoco es cierto habrá que tener un poco más de caracteres porque aunque sea muy redundante el lenguaje, si el lenguaje en inglés tiene 26 elementos o 26 letras con 27 o 28 letras que yo tenga en el criptograma es bastante difícil poder hacer estadísticas y más que nada las podré hacer pero luego confiar en esas estadísticas no es tan fácil, debe tener una cantidad bastante mayor, como decía 10 20-50 veces mayor para entonces eh, tener seguridad de que las estadísticas que yo estoy aplicando en el criptogama basadas en la redundancia del lenguaje pues me pueden dar algunas pistas para poder romper la clave. Aquí tenemos una entrada bastante básica de lo que sería distancia de velocidad en Wikipedia. Sencillamente es una página, por pues si alguien quiere profundizar un poco más lo que está de alguna forma resumido en las diapositivas. Y entonces se habla vale, pues de las distintas características, equivocación de la clave, algo que no hemos comentado, pero se llega exactamente a lo mismo. No, eh, no se habla de lo que es un cifrado aleatorio, pero se llega a la ecuación de la distancia de velocidad, que lógicamente es la entropía de la clave, HDK, dividido por la redundancia de del lenguaje. Y a continuación pues habla de distintos valores pues, que se obtienen para pues distintos tipos de cifradores. Cifradores del tipo pues eh, con clave, pues, como ves aquí pues eh, si la entropía de la clave fuera logaritmo de 26 porque tenemos 26 claves posibles todas las posibles eh, de, de 26 letras, sería 26 factorial, teníamos una entropía bastante grande, pero así todo teníamos como veis una cantidad de caracteres relativamente pequeño y luego hace pues si queréis una especie de pues... Eh, de guiño, aquí sucedería si yo hago el cálculo para el algoritmo DES. Lógicamente, el algoritmo DES no está trabajando en módulo 27. El algoritmo DES trabaja con todo el código ACI y además no es un algoritmo que se pueda interpretar como un algoritmo de cifra clásica. Pero así todo, si yo usara, ¿vale? Eh, tomando que el algoritmo DES tiene solamente 56 bits de clave y entonces encontrase la entropía de la clave, que lógicamente sería sería 56, ¿vale? Y lo divido por 3,2, que sería la redundancia del lenguaje en inglés, me haría 17,5 caracteres. Lógicamente, no puedo romper pues, eh, ese algoritmo solamente con 18 caracteres, ni mucho menos. Vale, e incluso doblando la clave, como por aquí, 35 caracteres es nada más que un, un valor, eh, sin, eh, nada más que eh, significativo de eh, la comparativa que se podría hacer ante un tipo de cifrador u otro cifrador, pero siempre, siempre eh, desde el punto de vista de cifradores del tipo clásicos y no del tipo modernos. Y como digo, este cálculo que se hace aquí para el DES es sencillamente una, una especie de demostración, ¿vale? Pero nada más, ¿vale? No, no tiene ningún tipo de utilidad. Vayamos entonces por último a la última eh, referencia, que es la que he, he manifestado en las últimas clase, cuatro clases que hemos tenido de pues eh, Teoría de la información aplicada a la criptografía, que es el libro de Manuel Lucena, Criptografía y Seguridad en Computadores, en su versión de noviembre de 2019, que como veis hay un apartado dedicado a la teoría de la información, que quien quiera profundizar más lo que aquí hemos visto de una forma muy básica y muy, muy introductoria, pues podría profundizar perfectamente en este libro de Manuel Lucena cuya URL de descarga la tenéis aquí y es un libro que es muy recomendable desde mi punto de vista. Recuperamos entonces el PowerPoint, también recuperamos la webcam y vamos a ir terminando la clase de hoy. Tenéis más lecciones en el canal class 4 un total de 41 con esta que hemos publicado hoy día y si queréis hacer un mejor seguimiento de estas clases de criptografía aplicada a nivel básico, pues en el canal class 4 os recomiendo que os deis de alta, os suscribáis al canal que como se puede observar, a fecha 8 de diciembre de 2020 llevamos ya 1750 suscriptores. Con lo cual, pues ahora voy a quitar la webcam y voy a poner la música para irnos despidiendo y comentaros qué vendrá la semana que viene, cuál va a ser la clase y una sorpresa que os guardo para la semana que viene. Yo me despido, hasta la semana que viene. Muchas gracias por asistir a esta clase 4.4. Voy a quitar, como digo, la webcam, subimos el volumen de la música y vamos entonces despidiendo pidiéndonos de esta clase 4.4 como siempre sabéis que la licencia y créditos de estas clases pues tienen una licencia del tipo creative commons eh, reconocimiento no comercial y sin obra derivada y sin más pues me despido hasta dentro de una semana en donde vamos a hacer la última clase de este cuarto módulo de pues teoría de la información aplicada a la criptografía, he introducido un bloque más, una lección más, que va a tratar de confusión y difusión, y las técnicas que hay que utilizar de criptografía para lograr esa confusión y esa difusión que propuso causaron, que son, no son otras que la permutación de letras, caracteres, bits o bytes, o la sustitución de letras, caracteres, bits o bytes, que se usa tanto en criptografía clásica como en criptografía moderna. Entonces una vez que hagamos esa lección 4.5 de difusión y confusión vamos a terminar este módulo 4 y pasaremos ya a el módulo número 5 que son fundamentos de la criptografía para entrar ya dentro de poco a los algoritmos de criptografía clásica además de esa eh, quinta clase de este cuarto módulo dentro de una semana es decir el día 15 de diciembre de 2020 os guardo una sorpresa habrá una sorpresa como un reto que os voy a dejar para que lo, lo hagáis durante estas vacaciones de navidad y año nuevo con lo cual pues, nos vamos a despedir pues una vez que hagamos esa, esa clase del día 15 de diciembre nos despediremos hasta mitad de enero del año 2021 pero como digo eso será la semana que viene una última lección de este cuarto módulo de teoría de información aplicada a la criptografía y además una sorpresa eh, como un reto que os dejo para que lo hagáis durante estas vacaciones y sin nada más como siempre os envío cripto saludos muchas gracias por estar en esta nueva clase de Capto Kit y nos veremos dentro de una semana Criptosaludos y adiós